mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estoy en la Ciudad de México. Estoy en la Basílica de Santa María de Guadalupe, más conocida simplemente como la Basílica de Guadalupe, un lugar emblemático que no se pueden perder y que me dijeron, Alexa, no te puedes perder cuando estés en la Ciudad de México. Este es el segundo lugar más visitado en cuestiones religiosas, obviamente asociado a la Iglesia Católica. Así que vamos a verlo, vamos a disfrutarlo. Esta es la entrada de la parte de atrás. Y nada, vamos a explorar y vamos a ver qué cosas podemos ver. Así que hagámosle, nos fuimos. Y aquí estamos en una de las tiendas, uno de los lugares donde la gente puede venir a comprarse un recuerdito, a comprarse pues algo representativo y simbólico, obviamente de la Virgen de Guadalupe. Entonces es muy bonito. Les cuento que hoy es un día entre semana y aún así hay muchísimos turistas, hay muchísima gente. Así que vean ustedes todas estas cosas bien bonitas para las personas que son fieles creyentes de la Morena, de la Virgen de Guadalupe. Así que véanlo ustedes. Ya nos encontramos por la parte de la entrada principal. Les cuento que aquí también van a poder ver este monumento con un reloj en el centro que suenan las campanas cada hora. También obviamente está unas pinturas representativas y les cuento que me estaban contando que aquí al mediodía se abre una pantalla en el centro en donde se muestra un video en alusión a la representación justamente de esta aparición que hizo la Virgen María o la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. También allá en el fondo se ve el cerro específicamente en donde se llevó a cabo este evento. Y es que ustedes saben que una de las razones por las cuales se construyó esta basílica acá es porque fue justamente en este punto en donde se hizo esta importante revelación espiritual. Acá también podemos ver la basílica antigua, que por cuestiones de estructura y también por cuestiones de capacidad se ha creado una nueva basílica muchísimo más grande. Recuerden que este es un lugar donde vienen millones de personas a celebrar, a traerle un tributo a la Virgen, en su advocación a la Virgen de Guadalupe en este caso. Y es que allá en la cúpula vemos justamente también cómo es que se representa la caída del manto protector de la Virgen. Y les cuento que en este lugar, en un día normal, común y corriente, puede llegar a ver hasta 1 millón de personas. Estoy viendo turistas por todo lado, pero en su principal día más representativo, el 12 de diciembre, en el cumpleaños de la Virgen, se pueden llegar a inclusive a reunir procesiones de hasta 12 millones de personas. Así que sin duda alguna, este es un lugar muy, muy importante, muy visitado, no solamente por todo lo bonito que tiene para brindarnos, sino por esa magia a nivel espiritual. Así que si ustedes creen en la Virgen en general y en su advocación de la representación de la Virgen de Guadalupe, que siento que es una expresión mucho más relacionada exclusivamente con México, pues no se pueden perder este lugar que está increíble. Pues también contarles que por cuestiones de la pandemia no se permite el ingreso, por lo menos no a esta basílica, que es la inicial, la original, por así decirlo. Sin embargo, el padre da la misa y colocan bafles para que la gente la escuche, pero me pareció algo curioso. Una de las cosas que me parece curiosas es que en la otra basílica sí estaba el sacerdote hablando y dando la misa, pero no se podían las personas sentar o ingresar como tal, sino solamente desde afuera. En cambio acá sí están dando completamente la misa. Normal, no entiendo cuál es la diferencia, tal vez esta tiene más ventilación y esa sea la razón por la cual lo hacen así, pero acá sí se está celebrando la misa como tal, así que voy a tratar de entrar muy respetuosamente y cuidadosamente para ver la decoración, pero pues no voy a poder hablar mucho. Así que acompáñenme. Que es el sacrificio mío y también ustedes, sepan darle a Dios, nuestro Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, mira las ofrendas de este pueblo a ti consagrado y concede por la eficacia de este sacramento. ¿Preguntita, le están haciendo el bautizo?
apenas. Ay, qué lindo vestido. Gracias. Está hermoso, mire, larguísimo. Ay, hola. Está hermosa. Gracias. Y si ustedes tienen esa petición o esa promesa especial que hacerla, este es uno de los lugares en los que lo pueden hacer. Pueden traer su veladora, prenderla, pedir con mucha fe. Y otra de las cosas interesantes que me parecieron es ver por acá en esta esquinita cómo las personas traen las fotos de sus familiares o traen algún artículo que les pertenecía, inclusive cabello. Veo por acá, veo cabello, manillas, fotos. Aquí tenemos una foto de una pareja. Acá tenemos foto de una persona que está enferma. Entonces, vean ustedes cómo la fe se expresa de diferentes maneras. Algo interesante. Y obviamente, tratándose de un lugar tan espiritual, tan emblemático, qué mejor que este lugar lleno de tanta espiritualidad para celebrar el bautizo de los niños y las niñas. Así que por acá me he encontrado con varios que ya están muy elegantes con su vestido, celebrando en familia, esta iniciación en la religión católica, lo llamaría yo, de protección, que siento que la mayoría de las familias lo hacen justamente por eso. Así que vean ustedes esos vestiditos, desde bebecitas hasta niñas mucho más grandes. Es algo sin duda alguna muy representativo también de la cultura mexicana. Lugar para fotos, y no solo eso, sino es una fuente de pedir deseos. El problema es que no tengo moneda, me va a tocar ponerme a limosnear a ver si alguien me regala una moneda. Solo tengo billetes. Ay, cálmate, pero voy a preguntar por aquí al señor. Espere, porque ellos van a lanzar una, de pronto tienen una que me regalen. Espere, es que no les quiero arruinar el momento del deseo, voy a esperar un momentito. Oye, disculpa, una pregunta. ¿Ustedes de casualidad tienen una moneda? Es que no tengo monedas. Tengo solo billetes. Y no sabemos en dónde encontrar. ¿Tienes alguna? Si quieres, yo te doy el billete para cambiarlo, porque no tengo. Aquí ya ando yo limosneando. Todo sea por el deseo. Yo la verdad no conozco la moneda, así que a mí me da igual cualquiera que sea. ¿Sí? No importa, ¿no? No importa el valor, ¿verdad? No. Ay, muchas gracias. Ya conseguí la monedita, ando limosneando aquí, literalmente. Así que voy a lanzarla con mucha fe, mucho amor, para que los tiempos de Dios sean perfectos y se muestren. Aquí va mi deseo con todas las fuerzas de mi alma. Se cayó, no tenía que caer. Significa que sí, se va a hacer realidad. Ah, no, mentira, si no cae adentro no pasa nada. Pero miren, miren, miren y verán. Ahora sí empezamos el cardio del día. Vamos a subir el cerro de Tepeyac, que fue justamente en donde se dio esta importante revelación a Juan Diego. Así que vamos, nos fuimos. Aquí vamos dándole, vamos dándole. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La verdad es que es muy agradable caminar, de todas maneras. A mí me gusta. Y observar todos estos arquitos. Están bien bonitos. La verdad es que la subida fue bastante sencilla. No son ni 10 minutos subiendo, pero yo ya me di mi recompensa.
un manguito, miren qué rico, con chamoy, limón y sal. Delicioso. Y qué mejor disfrutando de esta hermosa vista de la Ciudad de México. Nos encontramos aquí en el Cerro de Tepeyac. Justamente fue este lugar en el que la Virgen María, Virgen en su advocación de Guadalupe, se presentó a Juan Diego entre el 9 y el 12 de diciembre del año de 1531. Es por eso que este lugar es tan especial. Pero no solo eso, la gente no le creía a Juan Diego acerca de esta aparición, de esta revelación que le había hecho la Virgen, y fue por eso que le pidió a la Virgen que se revelara en un manto. Les cuento que este manto, a pesar de todos los años que ha pasado, se encuentra en intacto estado, se encuentra perfectamente con toda la pintura, con todo exactamente en perfectas condiciones. Y este manto también reside, se encuentra en la basílica principal aquí. Les cuento que también esta es una capilla en la que hay más murales alusivos a las revelaciones que la Virgen ha tenido, no solamente con Juan Diego, sino con otras personas. Entonces es bien bonito, bien interesante. Adentro, pues, no sé si nos van a dejar grabar, pero contarles que justamente es este lugar. También están estas tienditas en donde pueden encontrar souvenirs, recuerdos, escapularios, llaveros, cuadros, obviamente en representación a la Virgen de Guadalupe, y también si se quieren tomar alguito. Entonces vean ustedes, interesante toda esta parte. Muy bonito. De Guadalupe, en el corazón te llevo. Ayúdame, madre mía, a hacer un México nuevo, Aquí atrás podemos ver a Tonantzin. Esta justamente es la representación de lo que hoy en día podríamos llamar la Virgen María o la Virgen de Guadalupe, pero esta era la Virgen o la representación de la Madre Tierra Tonantzin, a la que los nativos indígenas le hacían un tributo antes de ser, pues, de que fuéramos conquistados por los españoles o colonizados por los españoles. Entonces vean ustedes cómo se fue transformando la imagen de la Virgen, de la Madre de Dios, o en este caso de Guadalupe. Sin embargo, aquí podemos ver en este mural, en esta representación de arte, cómo se le da la ofrenda por parte de los nativos indígenas. Qué mejor representación de la vida y de la espiritualidad. Así que vean, disfruten de este hermoso paisaje en la Basílica de Guadalupe, que no se lo pueden perder para que se tomen una foto espectacular, así como las que yo me estoy tomando. Y si las quieren ir a ver, vayan a mi Instagram. Recuerden que en todas mis redes sociales estoy como Alexa López Col. Hasta aquí ha llegado el video de cómo le llaman comúnmente los mexicanos la villa, y es justamente como una villa en donde están todos estos templos, todas estas basílicas donde la gente viene a reencontrarse en su parte espiritual, a dejar su promesa. Así que espero que les haya gustado, además de que es un plan muy familiar y pueden no solamente venir a hacer su promesa o su pedido, sino que también disfrutar de la hermosa vista de la Ciudad de México.